Bien, estamos ya totalmente en vivo desde la ciudad de Tegucigalpa, aquí en El Reportero Honduras. Esta es la señal digital de nuestras redes sociales de la estación radial digital de los hondureños, El Reportero HN Radio. También estamos transmitiendo por nuestras plataformas digitales. Así que gracias a todos ustedes que se están conectando ya de inmediato a esta transmisión. Tenemos noticias muy importantes que ofrecer a todos ustedes. Compartimos también los enlaces a través de nuestra plataforma de WhatsApp y también de las redes sociales también, ¿verdad? Para que nuestros amigos que nos siguen en diferentes partes de Honduras también nos siguen también en el exterior puedan tener la oportunidad de enterarse de los acontecimientos más destacados en Honduras y también en el mundo. Estamos en vivo a través de nuestra plataforma en Twitter y también en nuestro canal oficial, El Reportero HN, que se llama Audiencia de Transmite la señal del Reportero HN. Bueno, hoy tenemos noticias relacionadas con la expectativa que se ha generado con la llegada en las últimas horas. Bueno, se decía que entre el 7 y hoy jueves estaría arribando al país el barco que trae supuestamente los hospitales. Trae los hospitales rusos. Esperemos pues que esto se haga realidad porque la población hondureña está a la expectativa, la población está a la expectativa de que se cumpla con esta promesa de que van a venir los hospitales. Estaba creo saliendo con demasiado audio. Gracias por informarme, los amigos también ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Bueno, y también vamos a darles un resumen de noticias de lo que ha sucedido en el campo policial y conversaciones con amigos desde la zona sur del país, colegas periodistas que nos van a relatar también lo que se está viviendo en la zona sur del país con esta situación que ha denunciado el alcalde Soriano de Choluteca. Imagínense ustedes lo que ha denunciado el alcalde. Él ya ha puesto a trabajar prácticamente a los entes de investigación del estado y de oficio han tenido que realizar las investigaciones en el hospital de Choluteca porque se ha dicho que han estado prestando los tanques los cilindros de oxígeno a personas particulares, tanto a personas de dinero pudientes y a personas también que pertenecen a diferentes partidos políticos. Eso es un poco también abusivo, ¿verdad? El hecho de que se esté prestando los tanques de oxígeno que podrían estarle sirviendo a las personas para poder atender las necesidades o los requerimientos de salud de las personas de ahí de la zona sur del país. Vamos a tener un enlace en los próximos minutos con nuestro colega periodista también Javier García allá en la zona sur del país, quien nos va a relatar qué es lo que está sucediendo en ese sector del país. Bueno, gracias a quienes se han conectado y quienes nos están reportando la señal también a través de nuestro número en el WhatsApp, el 99140166. Es un poco complicado a esta hora porque las personas están pendientes. Imagínense ustedes, yo aquí en El Reportero hemos hecho acopio y tratando de que las personas no estén solamente pendientes de contar los muertos. A esta hora, gran parte de la población hondureña está padeciendo un estrés terrible. Porque a esta hora están pendientes de los programas de noticias, pendientes de la cadena de televisión y es como que nos han metido un chip en la cabeza para estar esperando solamente muertos. Yo creo que debemos ser conscientes que eso, yo me puedo someter
a una sesión de gran cantidad de información negativa, ¿verdad? Porque eso de estar esperando muertos todos los días, ya sabemos que una pandemia de eso se trata. Ya sabemos que en una pandemia de eso se trata. Si usted lee la historia, se va a dar cuenta de qué se trata cuando la humanidad se somete a una pandemia. Nosotros no hemos pasado. Esperemos que Dios nos ampare y que no lleguemos a un periodo de aislamiento tan extenso. Pero si usted lee la historia, se va a dar cuenta que las pandemias tienen un nivel de muerte tremendo. Lea usted la historia de la peste negra, lea usted la historia de la gripe española, lea usted las últimas pestes que han habido en la humanidad, y se va a dar cuenta que nosotros no hemos recorrido el camino que recorrió la humanidad en el pasado con las pandemias, ¿verdad? La fiebre amarilla, todas esas pestes que dejaron. Imagínese usted, la peste negra dejó 200 millones de personas muertas en el mundo. Y la humanidad en este tiempo parece que ha perdido esa curiosidad de investigar la magnitud que tiene una pandemia, ¿verdad? Y por su salud y por la salud de sus hijos. Si usted no quiere cuidarse, no se cuide su cerebro, su mente, pero cuide la salud de sus niños, porque no puede estar sometiendo a sus niños a estar viendo, contando muertos todos los días. Si usted se pone a eso, va a contar muertos todos los días y va a terminar cargado de información negativa, y va a ir acumulando una de estrés y una de ansiedad que después le va a tocar visitar a un psiquiatra, a un psicólogo, para que lo trate o la trate. ¿Por qué? Porque no quiso entender que no debe estar sometido al televisor solo esperando noticias de muertos. Porque mira los muertos de la pandemia y también mira los muertos de la delincuencia, porque la delincuencia no está descansando. La delincuencia no le tiene miedo al virus. La delincuencia siempre está trabajando. Y si usted se pone a estar esperando solo noticias negativas, no se deje aculturizar. No se deje aculturizar solo estar viendo lo negativo en Honduras. Aproveche la pandemia. Aproveche la pandemia para aprender algo bueno, que este tiempo de pandemia, si se lleva 6 meses, un año en pandemia, aprovéchelo leyendo, aprovéchelo aprendiendo cosas buenas. Si usted tiene internet, no se asfixie en el internet buscando cosas negativas. Hay que sumar, ¿verdad? Hay que reinventarnos en este tiempo de pandemia. No dejemos que la mente y el acondicionamiento al que hemos sido sometidos desde hace mucho tiempo nos sumerja involuntariamente a lo mismo todos los días. Hay que buscar una forma de aprovechar el tiempo. No vaya a ser que después usted se arrepienta y diga: puchica, me llevé todo el tiempo solo mirando información negativa, solo mirando basura, y no aprendí nada para el futuro. Este tiempo de la era digital requiere que usted no pierda su tiempo con el internet, mal utilizándolo. El internet es para utilizarlo de la mejor manera, porque el que no aprende, el que no conoce todos los recovecos del internet como debe ser, de manera positiva, está perdiendo su tiempo. Si usted es joven, si usted es un adolescente, si usted es ya una persona mayor, aprenda a aprovechar su tiempo. No vaya a ser que después se arrepienta, se va a llevar un año contando muertos de la pandemia. Aprenda a aprovechar el tiempo. Y para eso no es necesario que usted tenga dinero o no tenga dinero. El interés es personal. Lo mismo que los cuidados de bioseguridad son personal también. Cada quien debe protegerse, no es necesario. O sea, nadie me puede decir a mí: ay, que yo no puedo, no tengo la capacidad de cuidarme. ¿Cómo no se va a cuidar? No va a saber usted que es malo andar metiéndose a aquellos tumultos de gente sin andar una mascarilla. Lo que pasa es que hay gente que es atrevida. Lo que pasa es que hay gente que también cree que es una broma lo que estamos viviendo. Es cierto, el virus es una enfermedad más, pero es una enfermedad letal. Es una enfermedad letal que depende, si usted tiene buenas defensas, va a tolerar la letalidad de esta enfermedad.
Pero si usted no tiene las defensas buenas, va a durar lo que dura la cuarentena, 14 días. Le inicia el primer día y a los 14 días se va al plato. Así que hay que aprender muchas cosas. Hay personas que llegan a la casa y creen que con el hecho de quitarse la ropa y meter los pies en una alfombra ahí con desinfectante ya estuvo. Luego vienen, se quitan la ropa y regresan, abren la puerta, tocan la manecilla de la puerta y según nosotros o las personas, creemos que ya que nos quitamos la ropa y entramos, ya estuvo todo. Pero venimos de afuera, abrimos la puerta, en ese llavín, en esa manecilla puede también estar el virus. Porque no solo usted lo toca, ese llavín lo toca todos los miembros de su casa. Hay que tener sumo cuidado con el virus. Y no es para alarmar, sino para el hecho de que tengamos mucho cuidado, como lo que les decía también el otro día. Si usted tiene niños, tenga cuidado. No es que no tienen derecho a jugar en su casa o andar con las manitos en el piso. Si usted tiene niños, aprenda a que jueguen. Pero si usted los va a dejar jugar en el piso, desinfecte el piso donde va a estar su niño. Porque si también ese niño está ahí, toca el piso y anda jugando, inconscientemente se va a infectar de este virus. Hay tantas formas para que este virus ingrese a nuestro cuerpo que hay que tener sumo cuidado, ¿verdad? Si no, vamos a permanecer y nunca vamos a llegar a la ansiada curva, a aplanar la curva, como se dice popularmente, ¿verdad? Porque si no tenemos cuidado, vamos a estar esperando ahí y criticando a medio mundo de que la pandemia no pasa, cuando nosotros mismos somos culpables, no contribuimos a que esta curva se aplane y que tienda ya a la baja y que volvamos a la normalidad. Va a depender de todos nosotros. Si no colaboramos, si no accedemos y no dejamos de ser arrogantes en muchos casos, porque habemos muchos seres humanos que somos arrogantes y nos metemos a nuestro propio mundo y a nuestro propio rollo, que las cosas son como nosotros decimos y que solo nosotros sabemos y los demás no tienen derecho a opinar ni a saber nada. Entonces, sí existimos seres humanos de así, de forma. Habemos personas que aprendemos y escuchamos y captamos algo y sacamos beneficio. Pero hay personas que escuchan al otro y más bien le cae mal y lo tratan mal. Y lo tratan de menos. Al final, los resultados se miran, ¿verdad? Porque aquella persona que pasó de arrogante, quizá es la primera que va al hospital. Que no tuvo cuidado y también demeritó la opinión de otra persona que quizá le quiso dar un consejo. Bueno, voy a iniciar con las noticias aquí para ir avanzando. Tenemos el estado del tiempo aquí en Tegucigalpa. Ha estado lloviendo. Hace un momento estuvo lloviendo aquí en la capital de la República. Vamos a ver si tenemos a los amigos de Senaos allá en Copeco para que nos den a conocer el estado del tiempo que se ha registrado el día de hoy, que va a permanecer durante el transcurso de esta noche y también en las próximas horas. Es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán esperando este jueves, el 9 de julio, en las cuales tendremos condiciones de lluvias y chubascos acompañadas de tierra eléctrica. Este día tendremos el desplazamiento de una onda tropical que incluso estaría afectando el día viernes, los oleajes normales en la costa norte de 1 a 3 pies y levemente alterado para el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. Condiciones de temperaturas cálidas de la temporada, máximos de 31 grados en el sector de la región insular, la región norte, máximos de 32 a 33 grados. Valle de Sur, la máxima de 34 grados, tanto la región central como la región oriental con máximos de 33 grados. La Mosquita Hondureña, máximo de 31 grados y en el sector de occidente, más que todo Santa Bárbara y Ocotepeque con máximos de 31 grados. La región sur, la región más cálida de Honduras, máximos de 36 grados. Tegucigalpa y sus alrededores con una máxima de 28 a 29 grados. Le ha informado Will Ochoa. Bueno, vamos a continuar aquí en Reportero Honduras. Nos quedamos ahí,
nos quedamos viendo el monitor y no el, aquí donde estamos transmitiendo, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes también de tenemos que estar pendientes de el monitor, porque si no vamos a bueno, iniciamos entonces, vamos a ir con más noticias aquí en Reportero Honduras. Vamos a conocer de inmediato cuáles son los casos de COVID, echar un vistazo a los datos de coronavirus que hay hasta este momento en Honduras, ¿verdad? Porque a partir de que se da la cadena de radio y televisión, cambia la información que tenemos hasta este momento, ¿verdad? Así que vamos a conocer entonces vamos entonces con este recorrido. Miren ustedes el mapa de coronavirus en Honduras. Así está, en rojo todo. Estuvo un tiempo que Islas de la Bahía no tenía casos, o Lancho, pero ya estamos en 25.978 casos confirmados en Honduras de coronavirus, y se desglosan de la siguiente manera. Mire, 10.914 en Cortés, que es el departamento que más registra casos de coronavirus. 9.800, 630 es en aquí en Francisco Morazán, El Paraíso, 262 casos. Continuamos con el recorrido en, gracias a Dios, 65 casos se han reportado. No había casos hasta hace un mes. 99 casos ahí en Intibucá, con el 0.4% del total de los casos en el país. En Islas de la Bahía, que no había también, hay 133 casos, el 0.5% de la totalidad de estos 25.978 casos. 140 en el departamento de La Paz. También nos vamos a Lempira con 50 casos positivos, ¿verdad? Confirmados en el país de coronavirus. Ocotepeque, 120 casos a la fecha, el 0.5% también del total de los casos registrados. Olancho con 110 casos. Santa Bárbara, 540 casos confirmados de coronavirus. Y continuamos con el departamento de Valle, con el 1.7%, 449 casos confirmados en ese departamento. En Yoro, el 4.1% del total. Y Atlántida con 969 casos, ¿verdad? En Atlántida. Choluteca con 771 casos, 274 el departamento de Colón. Y continuamos con Comayagua con 219 casos de coronavirus. Igual el departamento de Copán con 164 casos confirmados de coronavirus. Y caemos aquí a Francisco Morazán, miren ustedes. Y por género, miren, los varones somos, bueno, las mujeres son las menos infectadas, 11.770 casos, y los varones, que es la parte azul, son los más afectados. Miren, están aquí 14.200 y pico de infectados en todo el territorio nacional, afectados por el coronavirus. Y ahora nos vamos a ir a la totalidad de personas que han perdido la vida a causa del coronavirus aquí en Honduras. 694 personas han perdido la vida en las últimas horas, bueno, de lo que va la pandemia aquí, ¿verdad? Y puede ver usted en los departamentos ahí: Atlántida, 143, 58 Choluteca, 89 Colón, 18 Comayagua, Copán 17, 1580 en Cortés, El Paraíso 18. Esto es, bueno, yo estoy en la tabla y el otro movimiento está en la gráfica. Islas de la Bahía con una persona fallecida, 3 en La Paz, Lempira con una persona fallecida,
Olancho, una persona también ha perdido la vida. Dos en Ocotepeque, dos personas han perdido la vida en lo que va de la pandemia aquí en Honduras. Lastimosamente, ¿verdad? Eso se está dando en departamentos que no se había dado. 13 en Santa Bárbara, imagínense usted. 13 Pateplumas. Valle, 7 personas han perdido la vida. Lloro, 13 personas fallecidas a causa del coronavirus. Atlántida, 14 personas. Y así va avanzando el coronavirus. En Choluteca, 15 personas. Mire usted. O Colón, con 10 personas que han perecido por el coronavirus. Comayagua, 9 personas han perdido la vida a causa de esta pandemia que ya, miren ustedes, 300 y pico aquí en Francisco Morazán. Esta pandemia que ya ha provocado la muerte de 550 mil personas en todo el planeta, ¿verdad? Así están las... los datos aquí en Honduras. Solo queríamos dar un recorrido para refrescar un poco, ¿verdad? No para mantenerle sumergido con tanta información, solamente hacer un recorrido de cómo está el mapa del coronavirus aquí en Honduras. Nos vamos a también a enlazar en unos minutos con el periodista Manuel Avilés, quien nos va a dar un resumen de las noticias más destacadas en las últimas horas aquí en Honduras. Principalmente en la nota policial, ¿verdad? Para que nos informe detalladamente de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en la capital de Honduras, y también el resumen a nivel de todo el país. Así que pendientes de estas noticias, tenemos otras informaciones que las vamos a destacar en el transcurso de los minutos. De momento recuerde que tenemos habilitado el 2263-4372, ahí está en la parte superior de la pantalla, para que usted pueda hacer sus comentarios, para que pueda llamarnos, ¿verdad? Con confianza usted puede participar aquí en el Reportero Honduras para dar a conocer lo que está sucediendo en su barrio, colonia. Vamos a ver si tenemos ya en la comunicación a Manuel Avilés. Manuel, buenas noches. Es que es un problema estructural, licenciado Manuel Avilés,
el que estamos viviendo en Honduras. Estamos pagando las consecuencias de esos problemas estructurales que venimos arrastrando desde hace muchos años. Es como una epidemia la que hemos venido arrastrando, y sumada con el coronavirus, son una cantidad de enfermedades juntas que quién sabe cuándo las iremos a vencer. Es correcto, mire, y a esto le podemos agregar también, lo que ha dicho Marquito Pobral, que no sabe cuándo vienen los otros cinco hospitales móviles. Sí. Entonces, también es algo de que hay que pensar bastante de quién nos administra, como supuestamente son personas que van a demostrar una transparencia completa. Se está pidiendo también entes internacionales para que vengan aquí a ser veedores y que se cumpla con transparencia todo lo que está dando en medio de esta pandemia. Este es un insulto a nuestro país, es un insulto a los profesionales que existen en este país, y aquí tenemos gente que de verdad puede dar una veeduría totalmente completa y con transparencia, pues. Vamos a pasar a otro orden de noticias. Y mire, hoy ha dicho don Carlos Cordero, como también se están buscando centros para poder habilitar lugares para hacer el triaje, este centro donde funcionaba el pasar del sábado se está remodelando. Entonces ha dicho don Carlos Cordero hoy que ya está en un 80%, esta es una buena noticia, que ya está en un 80% del avance de este predio para poder servir como un centro de triaje. Bueno, para mí esto es bueno, sí, porque la población está teniendo lugares para que no sea atendido así como inhumanamente, pues, lugares donde no tienen que ser atendidos, supuestamente, ¿verdad? Y mire, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, de seguir esta pandemia en Latinoamérica va a ocupar el primer lugar. Sí, el epicentro. Va a ser el epicentro a nivel mundial. Latinoamérica, de seguir esta evolución de esta enfermedad, de este COVID-19. Seríamos el cuarto epicentro de América Latina, ¿verdad? Sí, eso es lo que está diciendo la OMS, de continuar otra vez, porque está reventando. Es un brote total, ya los hospitales en Latinoamérica ya están abarrotados, silenciados, y amigos televidentes, ya están abarrotados, ya no se ve la gente. Mire, por eso vimos anteriormente en algunos lugares donde no estaban preparados, igual que sabemos que todos los países en el mundo no estaban preparados para esta epidemia, o esta pandemia, perdón. Pero al final se notó que Latinoamérica le hace falta bastante, le hace falta mucho, y se nos avisó. Es mentira que no digan los países de Latinoamérica que no se les avisó. Desde diciembre a principios de enero se estuvo avisando que esto iba a ser una pandemia. Todavía a principios de febrero la OMS se pronunció y dijeron que iba a ser una pandemia a nivel mundial. Todo lo que está sucediendo fue un descuido de los gobernantes, de las personas que no tienen conciencia en realidad de que son vidas humanas las que están perdiendo. Pues, ¿cuánto tiene valor una vida humana? No tiene valor. Y mucha soberbia ha habido en muchos mandatarios. Correcto, eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo se puede cambiar esto? ¿Qué podemos hacer nosotros como pueblo? ¿A quién podemos acudir? Ya estamos viendo que las mismas organizaciones aquí están criticando al gobierno. Bueno, el Tribunal Superior de Cuentas, por descuento, ¿qué es lo que está buscando? Buscando gente internacional para que venga a apoyarlo. Óigame, si aquí tenemos instituciones para vigilar la transparencia de las instituciones gubernamentales, siempre está aquí, queremos más gente de afuera. Hoy es que no tienen capacidad para hacerlo. ¿Por qué no buscamos gente de aquí mejor? Aquí hay gente capacitada que lo puede hacer. Vamos a continuar, licenciado Alex Espinal. Sí. Y déjenme decirle algo también. Mire, la policía tiene problemas también, Alex Espinal. Sí. ¿Qué pasó? En este momento está pasando, la Policía Nacional está pasando por un tiempo crítico. Porque saben todos los que están en este momento conectados con Cinco Noticias. Hay 200 elementos de la policía que han salido positivos de COVID-19. Oiga bien, asómbrese usted. Terrible. Eso sí es terrible, totalmente. Y nada de eso. Hay 60 elementos, junto a estos 200, hay 60 elementos que están por sospecha. ¿Qué es lo que sucede? Hay que apartar estos elementos de la calle, dejar sin seguridad muchos lugares, porque, tampoco vamos a arriesgar a los elementos
que se enfermen, una, se enfermen ellos, dos, enfermen a la población. Entonces, nada estamos haciendo entonces en el cuidado. Y sí, como le digo, le repito, son 200 elementos que han salido positivos, más 70 que están por sospecha, ya deberían de estar aislados. Pues en hospitales, bueno, lo que hacen es lo que se les comprueba y que están, que ya son positivos de esto, ya deberían de estar en hospitales, ¿verdad? O si es posible, si pueden recibir el medicamento y aislarse en su casa, pues hacerlo. Pero al final, lo que estamos escuchando bastante es que los hospitales no están dando la función que tienen que dar. Una, lo que escuchamos también lo que está pasando con las enfermeras, politizada la contratación de del personal. Estamos súper mal en cuanto a eso. Así es. Sí, es terrible. Sí, eso es terriblísimo. Oiga bien, otra noticia que nos ha impactado bastante, licenciado Alex Espinal y amigos televidentes de Info Noticias. Oígame, en las últimas horas, el alcalde de Choluteca, don Quintino Soriano, se ha pronunciado diciendo que está haciendo mal manejo de los tanques de oxígeno en el Hospital del Sur. Desde ayer se pronunció el alcalde diciendo, girándole, diciéndole a Sinajer que nada están haciendo. De hecho, él dijo que si le daban esa posición a él, él tomaría la rienda de Sinajer. Lo primero que haría es poner un control total dentro de la institución que está haciendo mañana. Hay muchas cosas a mañana, dice él, y eso lo quería. Pues por eso que el día de hoy la intervención fue de la DPI, de la Dirección de la Policía de Investigación, ¿Para qué? Para poder dar con estas personas. Dicen que hay terceras personas y terceras manos que están influyendo el lugar y están sacando los cilindros de oficio. De oficio están actuando, ¿verdad? ¿Ah? Están actuando de oficio. Sí, esto es que debería decir, para mí la fiscalía debería hacerlo de oficio, pero hoy el director de la DPI, el comisionado Román Martínez, al preguntarle él hoy sobre las pesquisas de las investigaciones que están llevando a cabo, es lo único que dijo, que el Ministerio Público está llevando a cabo las pesquisas de lo que te he dicho de supuestamente, ¿no? Sí. Entonces dice que no puede, o sea, en una parte tiene razón él, porque entendemos que tenemos que darnos cuenta de que bien solo no se puede decir quién es culpable o no. Toda persona tiene que ser sometida a un juicio. Mientras no sometido una persona a un juicio, no podemos decir lo que es culpable. Si nosotros somos un medio responsable, tampoco lo vamos a decir. Entonces, el comisionado, eso fue lo que se refirió hoy. Los fiscales del Ministerio Público están llevando a cabo las pesquisas para poder dar con quienes han hecho este mal manejo de estos tanques de oxígeno. Y así, pues, ponerlos a la orden de los tribunales. Y eso es lo correcto, eso es lo que debería de dar. Yo noté muy, muy totalmente agitado a don Quintín Soriano, enviado, porque de repente sí se han dado bastante cosas fuertes dentro de este hospital, el manejo, y hasta ahorita lo que se ha dado a conocer es eso, solamente lo están en biología. Vamos a ver más allá, a ver qué sucede. Bueno, pero es que el problema es que el Hospital del Sur desde hace varios años es un cadáver, ya eso, sinceramente, que lo han dejado morir ese hospital y lo han dejado en las garras de la corrupción, porque el problema es que no es el hospital el problema, lo del problema es la gente que ha llegado ahí, los directores y los mandos ahí intermedios. Sí, porque la justicia no es mala, lo malo es la aplicación de la ley. Aplicación, sí. Eso es lo que sucede. Sí. Entonces, y las instituciones no son malas, las que son malas son la gente que llega también. Bueno, eso es lo que ustedes también, pero ojalá que todos estos parámetros que están dando dentro de las investigaciones que llevan por lo menos ahí en el Hospital del Sur, esto logre cambiar la figura de este hospital, logre darle un nuevo realce a este hospital, una nueva cara, una nueva vida, y así como lo dice usted, es un hospital que se necesita en el sur, porque el sur es grande, es una expansión grande. Yo creo que al Hospital del Sur de Choluteca llegan también comunidades aledañas a Choluteca. Entonces, sería bueno darle una nueva cara, a equiparlo tal como se debe, como hay que equipar un hospital, porque a veces da como pena llegar a un hospital de una ciudad grande y ver que la gente es mal atendida,
se da mal servicio, no hay medicamentos, bueno, pero eso lo vamos a dejar a un lado. Así es. Lo que ahorita está en concierto es qué está pasando con los tanques de oxígeno en los hospitales. Ojalá que la fiscalía, el director de la DPI, el comisionado Rommel Martínez, ha dicho que ellos lo están esperando que la fiscalía diga cuál es la anomalía que se ha dado y quiénes son los culpables de haber cometido ese delito. ¿Para usted quién cree que son los culpables, Manuel? ¿Dónde? ¿Quiénes serán los culpables ahí? Pues es que, mire, yo, o sea, nosotros, por ejemplo, digo, nosotros como noticiero serio, no podemos señalar con el dedo. Correcto. Y no sabemos cómo son en realidad. Pero sí se tiene que hacer algo. El hecho es que no se digan nombres, porque uno no puede ser irresponsable, señalar a alguien sin tener las pruebas. No se puede también quedar así nomás, porque si hay ya una alerta es porque algo está sucediendo. No, callados no nos vamos a quedar tampoco, licenciado. Sí. Lo que pasa es que el director de la DPI, él mismo ha manifestado de que no podía dar datos así a lo ¿cómo se le dice? A lo rápido, porque están en proceso de investigación, están en proceso de ¿cómo decir? De investigación. Entonces, aún todavía no ha encontrado el meollo del problema. Sí. ¿Dónde está el culpable? ¿Quiénes son los culpables? Porque al parecer han extraído, han sido terceros ajenos al hospital los que han extraído esos tanques de oxígeno. Que óigame, si son de pertenencia, si pertenecen a hospitales públicos, tienen que tener una referencia totalmente estos tanques. Sí. O sea, tienen que llevar algo, alguna etiqueta ahí que diga que pertenece a un hospital público del gobierno, o pertenece ahí, como dicen los carros del Estado, que pertenece a la República de Honduras. Y es algo de que no se puede tocar, Alex. Sí. Porque es parte de la salud del pueblo. Recuerde que ahí está la salud del pueblo, muchas cosas. Mire, ahorita por falta de oxígeno, ¿cuántas personas no se han muerto? Así es. ¿Mm? Ha muerto muchas personas por falta de oxígeno. Sí, entonces, vamos. Ojalá las autoridades lleguen al centro o al epicentro de estos jóvenes o de quienes estén haciendo esta maniobra, que están, por así decirlo, bueno, y la verdad que no se sabe también si es que se están vendiendo esto, si lo están llevando para llevarse a otra gente, la verdad que no se sabe, que sean las autoridades que los días de las siguientes horas, qué es lo que está pasando y quiénes son los culpables de haber extraído estos cilindros de oxígeno del hospital de El Sur. También, bueno, en el orden de notas policiales, sería agentes de la Policía Nacional asignados a la ciudad de Nacaome Valle, dieron captura a un ciudadano. Este ciudadano fue acusado de violación especial. ¿Quién lo acusa? Lo acusa un testigo protegido. Este sujeto tiene 47 años de edad, él es originario y residente del caserío Las Agüitas. Sí. Este caserío pertenece a Nacaome Valle y a él se le estaba buscando, porque mire que la orden de captura de él estaba desde el 10. El 7 de abril tenía la orden de captura emitida desde el 2017, y esto lo hizo el juzgado seccional de letras de Nacaome. Entonces ya el día de hoy ya fue capturado este señor y lo puesto a la fiscalía correspondiente para su debido proceso, porque en realidad ahora hay garantía ahora, y ahora no se puede señalar a una persona. Nosotros como medio de comunicación no podemos decir este es culpable de violación, este es culpable de esto, este es culpable de esto, mientras no sea vencido. Por eso usted mira la imagen ahí, la fotografía, la policía no se avienta así nomás ahora. Correcto, ahora ya no se puede presentar el rostro de la persona, ya no se puede mencionar el nombre de la persona, mientras esta persona no haya sido vencida. Entonces, en materia de derecho y en materia de que nosotros un noticiero serio, igual también vamos a seguir esta regla que se ha hecho, ¿verdad? Ah, sí. Igual también sucedía en el barrio San Martín, en Progreso Lloro, fueron capturados dos jóvenes, uno de 35 años y un menor de 17 años. ¿Y esto por qué? Por supuestamente estos jóvenes pertenecen a la estructura en el 13.
la detención de ellos, la detención se les ha incautado, es el doctor en plástico, conteniendo que hasta llega a peca de marihuana, y 5 envoltorios conteniendo piedras blancas, también supuesto crack. Sí. Estos jóvenes fueron acusados de la acusación que por la cual ellos van a el delito que ellos han cometido. Fue por el ilícito, tráfico e ilícito de drogas, pero el ilícito de la salud de la ciudadanía. Entonces, eso es lo que está sucediendo en esta nota policial. Y estos jóvenes han sido puestos ya a la orden de la Fiscalía de Turno también igual para seguirles el debido proceso, porque vamos a repetir, nadie es culpable mientras repetido. Así que estos jóvenes han sido enviados a la Fiscalía correspondiente para ser juzgados y junto a las pruebas de delictivas que han sido encontradas en ellos, han sido puestos a la orden de la Fiscalía para que esto tome su determinación y será el juzgado a determinar en los barrios de Ares, ¿no? Bien, ya para culminar, sí. Claro, quiero decirte de que se le ha cumplido el deseo a 556 hondureños. ¿Estos quiénes son? Son hondureños que radican en España. Algunos se fueron por becas, estudiantiles, algunos otros estaban en España, y a estos, o sea, no es que así nomás, no fue que llegaron, mire, yo soy estructura. No, se tuvo que comprobar que ellos de verdad estaban cumpliendo una función cuando llegó el COVID a España y no pudieron salir bien. Entonces, ahorita hay 556, eso lo ha dicho doña Nelly Pérez, ella es la canciller de Honduras, y ella ha dicho que ha sido un trabajo arduo con asociaciones allá en España para que pudieran darle permiso, porque no era así nomás que iba a salir esta gente. Entonces se han hecho estudios con estas personas que viven en España, licenciados, sometiéndolas a un estudio para saber si es cierto, que ellos estaban en España por distintas razones, que les da valor a que ellos puedan retornar al país. Entonces son 556 personas hondureños los que van a regresar a Honduras, pero esto van a ser estos viajes. El primer viaje va a ser el 21 de este mes. Van a venir 295 personas en el primer viaje, y en el segundo viaje no especificó exactamente doña Nelly Jerez cuando venían, pero sí dijo que antes de finalizar el mes de julio ya estaban aquí todos los 556 hondureños. El primer viaje para los hermanos hondureños que estaban esperando, familiares, Infonoticias les informa en esta noche de que el 21 de julio llega los primeros vuelos con los primeros 295 hondureños que retornaron de España. Estaban pidiendo, estaban robando, porque mire, allá estaban sufriendo, chavales, estos hondureños. No tenían comida, no tenían, muchos no tenían a dónde irse. Estaban pasando una miseria total. Ay, y otra cosa también, desde España, los que estaban con una simple visa no los podían subir a nada. Recordemos eso, que ellos también someten a la cuarentena a las personas que están enfermos o que presentan algún síntoma, de cualquier tipo de síntoma, no pueden viajar. Entonces, eso sí, con esas condiciones los van a traer a Honduras, y el 21, claro, lógico, también en Honduras tienen que someter a la cuarentena aquí en Honduras de los 21 días que se exigen las personas que vienen de otros países. Bien por nuestros compatriotas hondureños, los que estaban esperando sus familiares. El 21 de junio fue el primer vuelo de 295 hondureños, y gracias a Dios por ello, porque muchos estaban esperando retornar, porque no aguantaban, sí. Están algunas de las sanciones que se han dado, y vamos a ver si nosotros, como compañeros, al venir estas personas a Honduras, logramos ir a entrevistarlos y conocer qué experiencia pasaron ellos durante estos 3-4 meses casi de COVID-19 en el mundo, en especial ellos ahí en España. Sí, no, vamos a tener un contacto más al rato con nuestros amigos allá en Choluteca para conocer más al detalle esta situación del Hospital del Sur, ¿ya? Mientras tanto, gracias, licenciado Manuel. Bien, aquí estamos a la orden, igual también nos mantenemos pendientes, cualquier cosa vamos a estar siempre alerta y siempre
pila para poder informar a nuestros televidentes de Cinfo Noticias, porque es nuestro hobby, como decimos los periodistas, mantener informado al pueblo. Gracias. Muchas gracias al licenciado Manuel Avilés, el amigo que pues está con nosotros aquí en el Reportero Honduras, ofreciéndonos estos detalles de las noticias. Prácticamente es un extracto de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional, y son prácticamente los temas que se están debatiendo en el ambiente popular en estos momentos. La expectativa es, ¿viene o no vienen los hospitales? Estaba diciendo Adolfo Facusé, que es el cónsul de Turquía en Honduras, que es donde supuestamente se están construyendo los hospitales, ¿verdad? Se están construyendo. Y él está allá, días viene con estas declaraciones, asegurando él que los tales hospitales, es mentira que vienen. Pero ya en Puerto Cortés está lista una plataforma para recibir los hospitales móviles, ¿verdad? Ya les vamos a mostrar a ustedes lo que está sucediendo allá en Puerto Cortés, donde hay un protocolo para evitar pues que los medios de comunicación se vayan a golpar, como se dice popularmente ahí en Puerto Cortés. Porque estas son cámaras integradas que tiene la empresa nacional portuaria. No se va a poder entrar hasta ahí a hacer video, porque ellos dicen que están protegiendo el muelle de la pandemia, y también están protegiendo los convenios que tienen ellos con las diferentes empresas que laboran en ese puerto del país. Pero muchos lo que dicen es que están evitando que las cámaras lleguen hasta ahí para ver qué es lo que viene ahí, sinceramente. Porque muchos creen que lo que viene no es lo que se espera. Pero bueno, hay que dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Y el único detalle, no importaría que estén llegando los hospitales, ¿verdad? Pero que vengan. El hecho es que a estas alturas ya muchas personas perdieron la oportunidad de aprovechar esos hospitales móviles, y muchas personas han fallecido por la falta de atención, por la tardanza de la llegada de estos hospitales móviles, que hasta el momento es un enigma. No se sabe, esperemos que esto sea cierto. La gente está esperando. La gente está esperando que estos muelles atraquen, estos barcos atraquen ahí en el muelle de Puerto Cortés. Un muelle que tiene más de 16 metros, ¿verdad?, de profundidad, para poder que los barcos lleguen acá. Y supuestamente son 7 hospitales móviles. Son 7 hospitales móviles los que supuestamente están, que fueron comprados, porque ya fue cash, pagados esos hospitales móviles, y la expectativa del pueblo hondureño es que mañana lleguen estos hospitales. Yo no sé, señor Bográn, usted se comprometió en el Congreso Nacional, ahí en frente de los diputados, y en muchas declaraciones usted lo ha dicho muy seguro, que los hospitales móviles, dijo en esta sesión en el Congreso virtual, que el 7 de julio venían los hospitales, entre el 7 y el 9, ¿verdad? Ya hoy es 9, mañana es 10, ¿verdad? Y la gente está esperando que el día de mañana lleguen esos hospitales a Puerto Cortés, al menos uno dicen que viene, ¿verdad? Dicen que un hospital es el que viene, no vienen dos, viene un hospital nada más, ¿verdad? Y ese hospital, no crean que es que ya va a funcionar, ya viene. Y yo no entiendo por qué están diciendo. Se decía en declaraciones del mismo señor Bográn que los hospitales móviles fueron contratados, la empresa que va a proveer estos hospitales, eso lo dijo en unas declaraciones, que viene un equipo de allá para las instalaciones de los hospitales. Pero ahora estoy escuchando en otras declaraciones que la instalación va a costar 10 millones de no sé qué, de lempiras o dólares. Y entonces, como es que ya venía un equipo para eso, para acá, que venía gente especialista de allá, de la empresa, a la instalación de estos hospitales. Y ahora nos están hablando que se va, nos quedamos en oscuro acá, que se va a quedar, que se va a contratar otra empresa para que los instale. ¿Cómo es eso? No entendemos. Estas son las cosas que nos tienen preocupados, porque no hay claridad en las cosas que se dicen. Es que ya necesitamos, este pueblo necesita claridad en lo que se hace.
no con aguas turbias, ¿verdad? Ya necesitamos claridad en todos los procesos, en todos los procesos, y que se cumpla, se les dé seguimiento y se les cumpla. Pero ya hemos llegado a una situación en que la gente está esperando que las cosas, los compromisos que se hacen, se vuelvan, sean correctos, pues, y la gente pueda tener los beneficios de lo que se compra. Así que vamos a esperar el día de mañana. Vamos a hacer una conexión con otro amigo allá en la ciudad de Choluteca, que no sabemos, no sé cómo guardé el número del amigo yo. Javier. No sé qué hice el número del amigo García yo. Lo perdí el número del amigo Javier García de allá de la ciudad de Choluteca, con quien estuvimos conversando en horas de la tarde con respecto a estos temas que realmente nos tienen preocupados ya. Esperemos que esto se vaya corrigiendo, porque lo que necesitamos es que, es cierto, el daño está hecho, y no queremos decir, bueno, que ya lo que se dio, que se hizo, ya estuvo. No, no puede ser así. Si se cometió un delito, hay que corregirlo. Pero tampoco vamos a estar enfrascados en que se cometió un delito y que, bueno, este es culpable. No. Si hay chance de corregir las cosas de aquí en adelante, hay que hacerlo. No dejemos que este barco se hunda más de lo que está, ¿verdad? Este barco necesita que se enderece, que alguien lo agarre, que alguien lo timonee ya. Porque este barco está así como en una turbulencia en el mar, miren, en una turbulencia, y todos estamos involucrados en ese barco. Pero ya estamos zozobrando, porque necesitamos que alguien le dé una dirección a esta cuestión, ¿verdad? Porque, y no es que la gente quiera estarlo, es que las cosas ahí están, ¿verdad? Las cosas ahí están, la gente necesita respuestas. Se necesitan respuestas en estos momentos en que se está demandando, pues, se está demandando al menos una corrección a partir de ahora, de este momento. Si ya se dieron los errores, pues, ¿qué vamos a hacer? No es que los vamos a olvidar y que se pasen, pero tampoco nos vamos a quedar en eso mismo, pues. Hay que buscarle una salida a las situaciones. Voy a ver si logro conectar con el amigo de la ciudad de Choluteca, 9818. Bueno, vamos a ver mañana entonces. Al alcalde Azfura le han estado ofreciendo muchos planteles aquí en la capital para que pueda instalar también unos centrales de abastos aquí en la capital de la República, ¿verdad? Esperemos que también aquí en la capital se corrijan muchas cosas y que se tomen las riendas también, ¿verdad?, de la situación para poder salir de esta situación, porque aquí en la capital también estamos en una situación complicada, ¿verdad? Estamos en comunicación con el colega periodista Javier García en la ciudad de Choluteca. ¿Cómo está, estimado colega Javier García, ahí en Choluteca? Calor, lloviendo, ¿cómo está la situación ahí? Amigo, buenas noches. Estamos en vivo, buenas. Info Noticias. Sí, cómo no. De saludarlo, en efecto, aquí estamos en la zona sur del país, un poco fresco, le diré ahorita. ¿Ah, sí? Sí, previo a una lluvia que creo que se avecina, porque, como dicen por aquí, hay movimiento. Pero sí, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que esté lloviendo, ¿verdad? Porque me imagino que quienes han cultivado están bien con sus cultivos, ¿no? No hay problema. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque tomando en cuenta la situación que se está atravesando en el país, pues incluso la comercialización es bastante difícil, pero bueno, sí. Es una ventaja porque mientras se tenga el producto, pues de una u otra manera la comercialización se realiza, aunque sea medio vapor, como se dice. Así es. Hay algunos temas, licenciado García, ahí en la ciudad de Choluteca que nos interesan consultarle, ¿verdad? Porque usted vive ahí y también está involucrado en los medios de comunicación ahí de la zona sur del país. Tantos temas que en las últimas horas en Choluteca preocupan. Primero,
la pandemia del coronavirus. Ya tenemos como 10 o 13 personas fallecidas ahí en Choluteca. Problemas con la EEH a diario prácticamente. Y ahora tenemos el problema del Hospital del Sur. Situación compleja, ¿no? Así es. Es un conjunto de cosas que se han agrupado, que han venido a golpear a la población de la zona sur del país, específicamente en Choluteca. El problema de la pandemia no solamente es la enfermedad en sí, sino que sí. Estamos hablando de que estamos luchando contra la enfermedad y contra la corrupción. Y porque, según lo que yo tengo entendido, porque monitoreo también medios internacionales, pues es otro país que está luchando, aparte de la enfermedad, digo, contra la enfermedad, de corrupción. Sí, mire que yo he visto una cosa, que en Honduras no... El virus no es parte de la pandemia mundial. El virus en Honduras es parte de una pandemia nacional. Así es. Un coronavirus nacional que tenemos acá, ¿no? Claro. Y esto viene a repercutir en todas las áreas que usted mencionó, ¿verdad? En este momento. Por ejemplo, el tema de las personas fallecidas, pues lógicamente esto es producto de una mala administración. Sistema de salud a nivel nacional, que todos ya sabemos cómo se vive. Sin embargo, pues aquí en la zona sur, pues esperaba por lo menos un poco más de apoyo. La población en general esperaba un poquito más de apoyo por la vinculación o por el vínculo del titular del poder legislativo. Aquí, correcto, sí. De una u otra manera iba a poder hacer. Iba a haber un beneficio para la zona sur. Sí, exactamente. Todo lo contrario, lo que no hay la visto por aquí, no hay ningún tipo de apoyo, y por eso lo que se está dando específicamente ahí en el Hospital General del Sur. Hace poco, pues usted sabe que hablaron algunas autoridades de. La directora del Hospital General y el gobernador político de Choluteca, hablando maravillas del sistema que estaba viendo aquí. Pero bueno, usted sabe que ahora no solamente se espera sintonizar una emisora de radio o un canal de televisión, sino que las redes sociales definitivamente se han vuelto poderosas. No, ya las redes sociales. Le voy a decir algo, licenciado Ale. Mire, ojo con algo, ¿verdad? Las redes sociales se han puesto más poderosas. Sí. Y eso es lo que están tratando de neutralizar los medios de comunicación. Si usted escucha, por ejemplo, las promos que tienen en diferentes medios, ellos tratan de desacreditar lo que en las redes sociales se manifiesta. Sí. Porque saben de que a través de las redes sociales se está diciendo la verdad. Sí. Muchas verdades y muchas mentiras que hay en las redes, ¿verdad? Exacto, pero bueno, lo mismo sucede en los medios. Correcto. Muchas verdades, muchas mentiras, es lo mismo. O sea, usted sabe que de repente usted sintoniza, no vamos a decir nombres, pero sintoniza algún medio de comunicación, que cualquiera que puede sintonizar lo que quede escuchándolo durante un determinado tiempo, usted inmediatamente identifica que ese medio de comunicación es imparcial o en su defecto es tarifado. Sí. Lo mismo sucede en las redes sociales. Así que como las noticias falsas se pueden dar tanto en los medios de comunicación, que ahí se dan más, le diré, porque usted sabe que todo ese montón de medios de comunicación, la mayor parte, pues están tarifados, están comprometidos, es que hay mucho compromiso. Hay mucho compromiso de publicidad, pues, así que la publicidad es la que amarra, es el problema. El mal concepto de manejado publicidad, porque correcto. Tú sabes que cuando es la publicidad acondicionada, es correcto, verdad, también, cuando usted vende la publicidad y vende el criterio también, correctamente, verdad, así es. Ese es el problema, ese criterio. Sí. Y bueno, es una serie de problemas también es un desastre completo. Es un desastre completo. Miren, aquí la gente tiene 1, 2, 3, 4, 5 meses ya, ¿me entiendes? Sí. Con costos increíblemente elevados. Pero ¿qué sucede? De que la gente, pues,
no puede hacer absolutamente nada porque no existe, es decir, las redes sociales, por ejemplo, sirven para eso, para desahogarse, pero de ahí no pasa. Que no hay quien los defienda, no hay quien los defienda. Como dijo el Chespirito, y ahora, ¿cómo? ¿Quién puede defender? Sí, no hay quien. No hay quien, sí. Pero le diré que el servicio es pésimo, aquí todas las semanas, por lo menos una o dos veces, el servicio es suspendido. No, y es que en el interior del país es un desastre el servicio de DH. Sí, definitivamente. En todo el interior del país. Sí. Si solo se mantienen en las ciudades para evitar la denuncia. Ah, claro. ¿Verdad? Pero le diré algo. Ya, por lo menos en esta administración ilegal, le diré que ya la denuncia no les interesa. Sí. O sea, usted se acuerda, nosotros somos contemporáneos, usted se acuerda cuando antes, alguien, los gobiernos anteriores, de repente se tenía un funcionario público enfrente y usted le ponía un micrófono o encendía una cámara, inmediatamente trataba de manejarlo con bastante cordura y posteriormente le daba solución a los problemas. Sí. Ahora descaradamente hasta lo insulta. Sí, ¿verdad? Ya no hay respeto. Y no hay respeto, y claro, como ahí están comprometidos y hacen caso mismo a todas las víctimas. Pero sí, en el interior del país es un problema, es una problemática enorme. Ya la gente ya no haya que hacer. Sí. Ya no se haya que hacer. ¿Verdad? No, sí, es una realidad cruel, terrible. Aquí en las ciudades la gente está desbordándose a las calles a pedir. Aquí es un mar de gente en las orillas de las calles pidiendo. Yo por eso he estado, y no lo hace uno por maldad, dice, yo lo hago por advertir prácticamente, porque si usted mira en estos momentos que está una buena cantidad de personas en las orillas de las calles y en medio de los bulevares pidiendo dinero, es ya un indicio de que podemos llegar a una situación peor. Sí, pero esto a lo que eventualmente podría conllevarnos es, y lo voy a decir así de esta manera, porque sí, hay que ser a los saqueos. Correcto. Luego le vienen los saqueos. Y no es que esté llamando ni citando nada, sino que se ve venirse. Y es cualquier correcto. Dundo, como es, cualquier hijo de vieja dunda, ¿entiende? Sí, así es. Entonces, claro, ¿por qué razón? Porque mire, aquí la campañita que se hizo, quédate en casa, y eso de quédate en casa, pero quédate en casa haciendo qué, esperando qué. Correcto. Usted no se va a quedar en su casa solamente esperando una ayuda supuestamente del gobierno. Usted sabe que no le va a llegar nunca. Y si le llega, tal vez con suerte, pero la va a ver tal vez un par de días. Hay que ser en él. Sí. Pero se le dice a la gente que no salga. Y la misma población, y le voy a decir, cae al juego del gobierno. Porque la misma población, incluso usted ve en las redes sociales o en las llamadas telefónicas a los diferentes medios de comunicación, culpan a la misma población. Qué barbaridad la gente, qué irresponsabilidad. Mire cuánta gente en los mercados, sí. Mire cuánta gente en la calle. Pero y eso le tocaba tal dígito. Pero es porque abren los mercados. Claro, pero si usted se va a un parque, a un cine, ahí no hay nadie. La gente está trabajando. Sí. La gente está trabajando. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué sale a trabajar la gente? Porque la gente tiene que pagar la energía eléctrica. Si no, la van a cortar tarde o temprano. Porque la gente tiene que comprar alimentos. Porque no se vive de disciplina quedándose en casa. Son realidades. Sí. Pues. Son realidades que muchos dicen, mire, yo prefiero la salud. Primero la salud. No es cierto. ¿De qué le sirve que tal vez usted no tenga el coronavirus, pero tiene la gente muriéndose de hambre en su casa? Cuando usted tiene hambre, y su familia también, no le importa nada. Claro, así es. Es cuestión de supervivencia. De supervivencia. Entonces, mire, yo estaba viendo una nota informativa internacional. Que más de 1.300.000 personas en Estados Unidos estaban esperando un bono que ellos le dan por esta cuestión de la pandemia. Sí. Pero imagínense cuántas personas, y yo creo que estaba por los $2,000 aproximadamente, según lo que yo logré ver. Entonces, si usted viene y tiene un gobierno
que le dicen, mire, usted durante dura esta pandemia que no va a pagar ningún 5 de servicio público. Sí. No se le va a cobrar este año la matrícula del vehículo, ya tampoco. Se le van a hacer readecuaciones a sus préstamos y aparte de eso va a recibir una bonificación, póngale de unos 5 mil espirales, vaya. Quedémonos ahí cortos, de unos 5 mil espirales. Yo les aseguro que sí, rara vez se va a salir. Sí. Y no se va a motivar para salir porque usted dice, bueno, por lo menos ahorita esas obligaciones no las tengo. Porque lo que nos hace salir, Alex, al final, son las obligaciones. Es eso, es lo que nos hace salir, la comida y las obligaciones. Ah, que tiene forzosamente que salir. Sí. Así es. Bueno, entonces, la situación ahí en ese hospital del sur, entonces, ¿cómo está ahí? Porque Quintín Soriano estaba denunciando que hay gente vivona, políticos ahí, alguna gente de dinero que está pasándose de vivo, sacando los tanques de oxígeno del hospital y llevándolos para la casa. Sí, esa es una situación que el alcalde de Cholutepec estaba denunciando y bueno, lo hizo de una manera gallarda, pues, porque mire, yo le voy a decir algo, estas vivezas siempre se han dado. Sí. Lo que pasa es que como ahora casi todo el mundo anda con teléfono celular y con cámara, entonces tienen evidencia este tipo de gente. Ahora nadie se escapa. Entonces, mire, es impresionante, yo estaba posteando en mi cuenta de Facebook, que es impresionante el delincuente, que cómo olfatea dónde delinquir. Entonces, imagínense que esta empresa Infra otorgó estos cilindros con oxígeno para el Hospital General del Sur y con la opción de ir a recargarlos, ¿verdad?, de volver a llenarlos. Pero la sorpresa es que al momento de que el alcalde llegó a consultar a esta empresa qué sucedía con estos cilindros, ahí le dijeron, mire, señor alcalde, aquí nosotros dimos una cierta cantidad, pero no es esa cantidad, es muy poca la que viene a recargar. ¿Por qué razón? Y entonces investigó y al parecer pues está en casa de algunas personas particulares, los vivones, los que manejan, los que tocan la chibola, como se dice, pero que la toca popularmente. Exactamente. Ahora hay que ver otra cosa. Vamos a ver si salen a la luz pública los nombres de estos sinvergüenzas. Sí. Porque usted sabe que ahora al sinvergüenza hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿verdad?, con guantes de seda, porque si no le pisoteamos la dignidad. Eso es lo que está sucediendo. Pero en el hospital no solamente es eso, sino que la mala atención, el hecho de que denuncias de personas que llegan por otro tipo de enfermedad y son ingresadas a la sala de COVID y para contagiarlo, supuestamente. Es una serie de irregularidades tan grandes las que se están viviendo, ¿verdad? Que realmente yo creo que lo que más está matando a la población hondureña es el estrés más que el COVID. El estrés y la ansiedad. Sí, de ver tanta desgracia. Correcto. De este gobierno ilegal. Y lo peor es que también, y esto usted fíjese bien, que hay muchas personas profesionales más que todo, que han tomado una mentalidad que los mismos gobiernos corruptos le han trasladado, incluso periodistas, ¿verdad? Sí. Que dicen que la pobreza tuya es de la mente, ¿verdad? Usted es pobre porque usted quiere. Ah, como que aquí hay grandes oportunidades, ¿verdad? Hay fuentes de financiamiento extraordinarias para que usted pueda emprender negocios. Aquí no se cumple ese dicho, eso no se cumple. Eso no se cumple. Porque no es cierto que la gente se haga gana, es que no existen las fuentes de empleo. Exactamente. Y mire lo que acaba de decir usted. Usted sabe que a través de los años siempre se ha dicho que los hondureños harán, y no es cierto. Ahorita se ha demostrado que el hondureño ha salido a exigir que lo dejen trabajar o a pedir. No, la mayoría ha exigido salir a trabajar y aún con hambre se han aguantado y muchos que podían salir a robar no salen. Exactamente. Sí, aquí se ha demostrado ya que no hay tal, que los dueños bajaran algo. Entonces, y otras de las situaciones que han tomado los supuestamente vivos es de decir de que, mire, dejen de criticar tanto, todos se lo dejan al gobierno. ¿Y usted qué aporta? Yo le voy a decir una cosa.
nosotros aportamos con nuestra idea, eso es lo más que podemos hacer, porque los recursos los manejan ellos, en primer lugar. En segundo lugar, a los gobiernos se les tienen que exigir, ¿verdad? En segundo lugar. Y en tercero, este gobierno, este señor Juan Orlando, está ahí porque él quiere, por purita gana de él, porque a él nadie lo eligió, y usted lo sabe, ¿verdad? El hombre no ganó las elecciones. Entonces, ¿qué sucede? Que él está ahí porque él quiere, entonces ahora tiene que aceptar las exigencias del pueblo. Pero él odia al pueblo. Entonces aquí estamos viendo de las consecuencias. Bueno, gracias, licenciado García. Bueno, estamos a la orden, ya sabes, ¿verdad? Un saludo a la distancia y pues aquí estamos. Ahí seguimos en contacto. Bueno, un placer saludarlo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos a toda la población del sur del país. Gracias. Bueno, hemos estado conversando con el periodista Javier García de la zona sur del país, periodista que ha laborado en algunos medios de comunicación aquí en la capital también de la República, conversando un poco sobre algunos temas, ¿verdad? Y lo más debatido en estos momentos es el tema de la pandemia y pues las situaciones que hay que resolver, ¿verdad? Quiera ser o no. Vamos a ir a un reporte desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas con el portavoz de esta institución, Mario Fu, en estos momentos. En ese momento, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas mantiene un fuerte despliegue operacional en varios puntos estratégicos de la capital con la finalidad de hacerle frente a los crímenes y delitos que son generados por organizaciones criminales. Producto de esta operatividad, en las últimas horas se han logrado capturar 3 miembros activos de diferentes organizaciones criminales implicados en el cobro de extorsión y la venta de drogas. La primera operación se ha desarrollado específicamente en la colonia La Socha de Tegucigalpa, en el sector conocido como La Quebradita, donde gracias a los intensos trabajos de inteligencia que venían desarrollando equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, se ha logrado ubicar y capturar a 2 miembros activos de la organización criminal Mara Salvatrucha implicados en el cobro indiscriminado de extorsión en esta zona de la ciudad. Agentes que han participado en la operación han detallado de que ellos utilizaban la modalidad de rifa ficticia, con lo cual venían exigiendo sumas de dinero a sus víctimas. Esto quiere decir que ellos, haciendo uso de algunos talonarios, entregaban algunos comprobantes o codos a pequeños comerciantes de la zona y también a conductores de carros repartidores, a quienes les exigían sumas de dinero asumiendo de que iban a participar en una rifa ficticia. No obstante, esto es parte de una de las modalidades de extorsión. De lo contrario, si ellos no hacían efectivo los pagos, amenazaban con quitarles la vida. Los capturados han sido identificados por las autoridades como Carlos Hilario Elvira Escalante, de 22 años, conocido en el mundo criminal con el alias de El Flaco, y en compañía de él se detuvo a un menor infractor de 17 años identificado únicamente con el alias de Tripa. Al momento de la captura de ambos, los agentes le han decomisado un arma de fuego con la cual se presume ellos pues amenazaban a sus víctimas, por la cual también se han aperturado líneas de investigación para ver si esta arma estaría implicada en hechos violentos suscitados en días recientes en varios puntos de la capital, al igual si esta arma también es utilizada para cometer asaltos a mano armada. También se les ha decomisado 3 talonarios de rifa ficticia con los cuales pues ellos pretendían percibir fuertes sumas de dinero, las cuales venían exigiendo a sus víctimas. También se les ha decomisado dinero en efectivo producto de cobro de extorsión y 2 teléfonos celulares, los cuales están siendo objeto de minuciosas investigaciones. La segunda operación se desarrolló en el barrio La Bolsa de Comayagüela, donde gracias a los trabajos permanentes que ha venido realizando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en coordinación con la Policía Militar del Orden Público, en las últimas horas pues se ha logrado capturar a un miembro activo de la organización criminal Pandilla 18, quien según las investigaciones era el encargado del programa de venta de drogas en esta zona de la ciudad. Además, los agentes han dado a conocer que a él se le vienen siguiendo líneas de investigación porque se le presume responsable de haber participado en varios hechos violentos que se han suscitado en días recientes en esta zona de la ciudad, al igual que se le presume responsable de haber participado en el cobro de extorsión. Él ha sido identificado como José Luis Pérez Munguía, de 49 años, quien es conocido en el mundo criminal con el alias de El Indio, a quien al momento de su captura se le decomisaron algunos paquetes conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana. Igual se le han decomisado varios envoltorios, los cuales pues están listos
para la venta y distribución de este alucinógeno y también se le ha decomisado dinero en efectivo producto de la venta de esta droga. Es importante mencionar que en este momento la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas ha redoblado las operaciones de inteligencia e investigación en puntos estratégicos de la capital, ya que los cuerpos de inteligencia están alertando sobre las pretensiones criminales de estas estructuras. Sin embargo, nosotros estamos redoblando las operaciones, pero continuamos dependiendo mucho de la denuncia que la población pueda generar a través de la línea 143 y el 911. Bueno, Mario Fu es el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas con este informe desde esa institución de las actividades que han realizado en las últimas horas en esa institución. Y comienza nuevamente a llover aquí en la capital de la República. Vamos a ver este comunicado de la Empresa Nacional Portuaria relacionado a la expectativa de mañana que supuestamente vienen estos hospitales móviles. La Empresa Nacional Portuaria, Administración Aduanera de Honduras, Aduanas y Operadora Portuaria Centroamericana, la OPS, con el ánimo de facilitar el monitoreo del arribo del barco M. Pleca B. y JSSELBORG, con procedencia de Turquía, y dado que nuestro puerto está bajo normativas estrictas de seguridad física, industrial y ocupacional y protocolos de bioseguridad, dada la emergencia de la pandemia del COVID-19, además de la normativa del código PBIP, protección a buques e instalaciones, ha establecido un acceso en la línea con la transmisión en tiempo real mediante varias cámaras de la trayectoria del buque en atraque y así como la descarga de los contenedores y bultos relacionados con la carga que él trae, por lo que se ha facilitado el enlace que usted mira aquí en la pantalla, ¿verdad?, el cual se le proporciona para que en tiempo real la ciudadanía en general pueda observar el atraque y la operación del mismo, el que tendrá una duración aproximada de una hora para la maniobra de atraque y alrededor de 5 horas de operación para la completa descarga de todas las unidades. La operación de descarga deberá iniciar aproximadamente a las 8 de la mañana. Esto tengo entendido que es el día de mañana, ¿verdad? Y terminará alrededor de la 1 de la tarde. Esas cámaras están fijas ahí, ¿verdad? Reiteramos nuestro compromiso de la seguridad. Bueno, es lo que les daba a conocer yo en las tomas anteriores. De esto se trata, de ese comunicado que le di lectura hace un momento, ¿verdad? A este comunicado, estas cámaras que usted está observando ahí son las cámaras que tiene instaladas la Empresa Nacional Portuaria para que la población en tiempo real tenga acceso a observar el arribo del barco, el buque que trae supuestamente los hospitales móviles, aunque no sé cuántos decía ahí la carga que trae este. Ya vamos a leer otra vez el comunicado para aclarar algunas cosas, pero estas son las cámaras. En estas cámaras usted podrá observar si tiene acceso al enlace. Nosotros vamos a conseguir el enlace y lo vamos a pegar ahí en esta página donde estamos transmitiendo, en el reportero HN Oficial. Vamos a pegar el enlace de estas cámaras de la Empresa Nacional Portuaria, donde usted podrá ver en vivo supuestamente el atraque de el buque que traerá los hospitales móviles. No sé si son dos o solamente viene uno, ¿verdad? Pero supuestamente por medio de estas cámaras que usted está observando en la pantalla de Sinfo Noticias, usted podrá ver el barco ahí, pero nada más va a ver el barco ahí, ¿verdad? Y lo que baja, pero no se va a ver mayor cosa. Usted va a tener el alcance de lo que están, de lo que mira usted ahí en esas cámaras, ¿verdad? No espere mucho, eso es todo, ¿verdad? Pues no creo que vaya a haber alguien que vaya a estar moviendo esas cámaras que están fijas ahí, ¿verdad? Porque lo bonito sería que esas cámaras se muevan, que haya alguien, pero tengo entendido que son cámaras fijas. Y lo que usted va a ver es lo que hay alcance a través de estas 4 cámaras que están aquí. A no ser que yo esté equivocado y haya más cámaras ahí, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que va a ver el día de mañana con el arribo del buque que va a traer los hospitales móviles procedentes de
Turquía, ¿verdad? Procedentes de Turquía, según lo que da a conocer este comunicado de la empresa nacional portuaria, ¿verdad? Nosotros vamos a dejar el link aquí en el reportero HN oficial de nuestro diario digital. Saludos a Nelson Perdomo, a Dalir Colindres. Saludos, amigos paisanos, muchas felicidades, dice, gracias por todo a los paisanos. Voy a saludar a algunas personas que también nos han enviado saludos a través del Facebook, pero por el Messenger, ¿verdad? Nelson Perdomo, a Carol Monserrat, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Aquí en el reportero HN oficial, a Valesca Sanz, a todos los amigos que están reportando nuestra señal a través de este programa que tenemos nosotros ya establecido. Recuerden que estamos también iniciando con nuestros foros, los foros que estamos desarrollando con temas de mucho interés. Búsquelos usted en nuestro canal en YouTube, El Reportero Honduras. Allí en el YouTube encuentra cualquier cantidad de información que hemos subido nosotros de nuestros programas y también foros y muchas cosas de tanto interés. Hasta tutoriales puede encontrar usted allí en nuestro canal en YouTube. Me pidieron un tutorial. Voy a hacer un tutorial. Bueno, hacer digo yo, ¿verdad? Voy a editar, voy a producir un tutorial relacionado con el procedimiento para poder tener acceso a el famoso Zoom. Hay muchas personas, la mayoría ya sabe cómo utilizar Zoom, pero lo saben utilizar, pero hay muchas cosas que no las entienden, ¿verdad? Pero vamos a hacer un tutorial explicando cada uno de los detalles de cómo pueden utilizar esa plataforma Zoom para que puedan pues hacer cualquier tipo de grabaciones. Muchas personas utilizan esto ahora para esas transmisiones en vivo, ¿verdad? A través de las redes sociales. Siempre me quedo aquí porque bueno, ese es el muelle de Puerto Cortés, ¿verdad? Lo que están observando ustedes, donde va a llegar el barco que trae los hospitales móviles. Nos vamos a ir a un resumen internacional ya para retirarnos de esta emisión de Sinfo Noticias, de lo que ha sucedido en el mundo en las últimas horas. Ponga la atención a este resumen de noticias internacionales, lo más importante en el mundo en las últimas horas. Cristina es el tercer ciclón de la temporada 2020 en el Pacífico mexicano y ha incrementado la velocidad de sus vientos y se desplaza al sur de las costas de los estados de Colima y Michoacán, indicó el Servicio Meteorológico de México en un comunicado. El centro, sur y occidente de México se verán afectados por lluvias de intensas a muy fuertes por la tormenta tropical Cristina, que se desplaza hacia el oeste-noroeste, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Según los cálculos del SMN, la tormenta tropical Cristina podría alcanzar el jueves la categoría 1 de huracán cuando se encuentre a unos 580 kilómetros del punto costero del occidental estado de Jalisco. El evento meteorológico volverá al estatus de tormenta tropical el próximo domingo, ya muy lejos de las costas mexicanas. Y Panamá es uno de los países que mayor número de casos de coronavirus ha reportado por millón de habitantes en la última semana y el primero por mucho de América Latina. Solo el miércoles, la nación de apenas 4 millones de habitantes registró 960 nuevos casos de COVID-19 para un total de 41.251, mientras las muertes eran 819, según datos del Ministerio de Salud. Un análisis del equipo de datos del diario New York Times muestra que es el país de la región con más casos reportados por habitantes en los últimos 7 días, por encima de otros como Brasil, Chile o México, con mayor número de contagios, pero también con mayor población. En otras noticias internacionales, el juez que presidirá el juicio de los policías acusados de la muerte del afroestadounidense George Floyd en Minneapolis les prohibió este jueves a ellos y sus abogados hablar de ese caso emblemático.
El magistrado impuso la llamada cláusula de la mordaza después de que los abogados de los agentes hablaran con medios de comunicación. Según el juez Peter Cahill, esa decisión es necesaria porque las confidencias hechas a la prensa aumentan el riesgo de influenciar en un futuro jurado y comprometan el derecho de todas las partes a gozar de un juicio equitativo. Y la OMS insta a la unidad para derrotar al coronavirus y lanza una misión para evaluar su gestión. Las divisiones de la comunidad internacional hacen que el coronavirus gane terreno, advirtió este jueves en Ginebra el director de la Organización Mundial de la Salud, 2 días después de que Estados Unidos confirmara su retirada de la institución. Las divisiones entre nosotros hacen que el virus gane terreno y no podremos derrotar a la pandemia si estamos divididos, declaró Tedros Adhanom, director general de la OMS. La institución de la ONU, muy criticada por su gestión de la pandemia del nuevo coronavirus, anunció además la creación de un grupo independiente de expertos para realizar una evaluación honesta de la gestión de la crisis y evitar tragedias similares en el futuro. Por último, casi 550.000 muertos por coronavirus a nivel mundial. La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 549.701 muertos en el mundo desde la aparición de la enfermedad en diciembre en China, según un balance establecido por la agencia France Press este jueves a partir de fuentes oficiales. Desde que brotó la epidemia, más de 12.066.880 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De ellas, al menos 6.431.400 se recuperaron según las autoridades. La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso, vinculó al virus a principios de febrero y asciende a 132.309. El país registró 3.055.144 contagios. Las autoridades consideran que 953.420 personas sanaron. Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 67.964 muertos y 1.713.160 casos. Reino Unido, con 44.517 muertos, 286.979 casos. Italia, con 34.914 muertos, o sea, 242.149 casos. Y México, con 32.796 muertos. China registró un total de 83.581 personas contagiadas, de las que 4.634 murieron y 78.590 sanaron totalmente. Este jueves y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 201.080 fallecidos. Bueno, lo cortamos. Eso es lo que está pasando en el mundo con el coronavirus. Miren ustedes, 550.000 muertos en el mundo ya. Es cualquier cantidad. Yo creo que anda por los 12 millones de infectados a nivel mundial también por esta pandemia del coronavirus a nivel mundial. Situación que, como les venía diciendo al principio, tenemos que ser más cuidadosos, el hecho de no estar muy involucrados en la enfermedad, porque eso causa ansiedad y mucho estrés, y muchas personas no toleran el estrés ni la ansiedad. Hay personas que usted no conoce, la mentalidad de las personas son muy débiles, demasiado débiles, que terminan cometiendo muchos errores, y eso es lo que queremos evitar, que aparezca mucha gente ansiosa por estar involucrada demasiado viendo, contando muertos todos los días. Deje de estar contando muertos, porque si se pone a contar muertos no los va a terminar, ¿verdad? Porque cuenta los muertos de Honduras y cuenta los muertos del mundo. Las pandemias así son. Aquí solamente estar uno cubierto por la sangre de Cristo, usted esté siempre cubierto por la sangre de Cristo y el virus no va a ingresar a su casa. Será neutralizado el virus si usted está cubierto por la sangre de Cristo, con el perdón de los ateos, ¿verdad? Porque hay muchos ateos que no creen en Cristo. Pero bueno,
respeto, cada quien, ¿verdad? Su forma de ser. Tenemos una información de que sucedió o se originó hoy en Siguatepec, que dice que luego de torturarlo, asesinarlo, lo calcinaron, ¿verdad? A un supuesto joven de la aldea Agua Salada en Siguatepec. No voy a presentar imágenes porque tampoco estamos en eso, ¿verdad? Pero miren ustedes, lo que se destaca aquí no es el hecho en sí, sino el sadismo de algunas personas. Y es a lo que debemos evitar llegar. Imagínense, luego de torturarlo, asesinos lo calcinaron a un joven ahí en la aldea Agua Salada en Siguatepeque. Esto fue, dice, lo encontraron en una bolsa, los huesos calcinados de una persona que hasta los momentos así no se ha identificado. Bueno, imágenes muy, 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 muy fuertes, ¿verdad? Pero lastimosamente eso es lo que está sucediendo en Honduras. Situaciones muy difíciles, el ser humano se ha degradado totalmente. No toda la gente, pues, pero hay seres humanos que se han degradado totalmente. Bueno, en estos momentos ha estado la conferencia o la cadena nacional de radio y televisión. Yo creo que estos son datos del momento, unos que me han llegado aquí. Antes de retirarme, voy a ofrecer algunos datos de esta cadena nacional de radio y televisión. Nuevos casos 406. La cifra de contagiados en Honduras ya asciende a los 26.384. Y el número de muertos ya pasa de los 700. 704 para ser exactos. Son las personas fallecidas a causa del coronavirus en Honduras. Esta es la información que tenemos de momento de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en Honduras. Y esto es el dato que tenemos de momento aquí en el país con respecto a el coronavirus, los nuevos datos de la pandemia. Repito este dato antes de retirarnos. Repetimos, ¿qué se me hizo? Bueno, el dato general de esta cadena nacional de radio y televisión: 406 nuevos casos confirmados. 26.384 son los casos confirmados, el total. 704 personas fallecidas. Se han recuperado a la fecha 2.779. ¿Verdad? Es el dato general de lo que se conoce de último momento en este comunicado número 124 emitido por la SINAGER en las últimas horas, relacionado con la pandemia del coronavirus aquí en nuestro país, ¿verdad? Y ha llegado la hora prácticamente de retirarnos y agradecemos la sintonía. Se nos pegó esta cuestión aquí, ¿verdad? Bueno, nos retiramos con esta última hora porque no pudimos regresar, se nos pegó la cámara. Gracias a todos, que tengan una feliz noche aquí en Honduras y toda la región centroamericana, y una feliz tarde, una feliz noche, una feliz mañana, depende del lugar donde usted nos esté observando en estos momentos a través de Sinfo Noticias en el reportero HN Radio. Gracias a todos, que la pasen muy bien, hasta pronto.